La economía tradicional, que es el sistema económico en el que estamos actualmente inmersos, consiste en usar recursos de la naturaleza para fabricar productos que consumimos, usamos y al final tiramos. Entonces, este sistema tiene sentido si viviéramos en un mundo con recursos infinitos, pero es que vivimos en el planeta Tierra con los recursos que hay. Con lo cual, la economía circular, por contraposición, lo que va a buscar es ese modelo económico, cómo hacer económicamente viable el negocio para las empresas, el mantener el valor de esos recursos, no desperdiciarlos, ¿no? Si somos capaces de diseñar productos para que puedan durar, para que se puedan reparar, reutilizar, reciclar infinitamente, estamos evitando generar ese residuo, estamos evitando tirar y, todo, y por lo tanto, coger más de la naturaleza. Y en esto se basa la economía circular, en hacer esas estrategias de negocio que sean las que posibiliten este tipo de acciones. MAPFRE se compromete con la economía circular y lo demuestra en cada una de sus acciones a lo largo del tiempo. Por poner en perspectiva, por ejemplo, hace ya 37 años que fundó CESBIMAP, un centro en el que siempre hemos empujado la reparación de calidad de las carrocerías en lugar de la sustitución de parte de sus componentes. Y por nuestras aulas han pasado miles de técnicos a los que les hemos enseñado metodologías de reparación que sean mucho más sostenibles. Y esas las están aplicando en el día a día. Por poner un ejemplo, al reparar paragolpes de plástico, en lugar de sustituirlos, estamos evitando el tener que producir más de 1.200 toneladas anuales de plástico. Y eso, por ponerlo en un orden de magnitud más conocido, el equivalente más o menos a 278 millones de tapones de plástico de los que tienen las bebidas que todos guardamos en casa y que reciclamos. Eso más o menos son hasta 5 piscinas olímpicas llenas de tapones. Y habrá quien piense que eso se hace por abaratar los costes de la reparación, pero esto va de otra cosa. Esto va también de tener que producir menos piezas, no tener que transportarlas, reducir el volumen de embalajes que luego hay que tratar. Y yo creo que tanto los clientes como los proveedores como los propios empleados entendemos este concepto y lo valoramos muy positivamente. A ver, la economía circular es un concepto súper arraigado hace muchísimo tiempo, no se puede poner una fecha ni un autor, pero sí que es verdad que a partir de los años 70 es cuando todos estos conceptos se aplican más al sistema productivo industrial y se hacen más patentes, ¿no? De todas maneras, realmente es cuando nace la fundación Ellen MacArthur en el 2009, cuando este concepto se hace como más popular y llega a más gente, ¿no? Porque hacen un gran trabajo de difusión del concepto y para hacerlo entendible a la ciudadanía, a las empresas y a las ciudades. El propio centro de CESBI Recambios, dentro de CESBIMAP, es un centro innovador desde su concepción. Arrancó para poder ser capaz de tener una trazabilidad perfecta de cada una de las piezas que desmontamos y vendemos, de tal manera que sabemos exactamente a qué vehículo correspondía, qué kilometraje tenía, en qué estado se encontraba. Por otro lado, también fue muy innovador cuando se decidió que no íbamos a comercializar piezas de seguridad ni íbamos a comercializar piezas que no se hubieran podido probar previamente para poder garantizar que estaban en perfecto estado de uso. De hecho, somos capaces de ofrecer mucha más garantía que la que se exige legalmente gracias a esto. Y así el cliente puede elegir una pieza reutilizable como alternativa viable para su reparación. Ya lo más espectacular de CESBI Recambios es la propia instalación, donde aquí se implementó la tecnología más moderna existente en la recuperación y en la gestión posterior de todos los líquidos que quedan dentro de los restos de la carrocería, el líquido de frenos, el de refrigeración, los aceites, para evitar que se cayera al suelo o que se fuera a la atmósfera. De hecho, el centro ha sido innovador en la medida en que ha sido precursor de la industria 4.0 que llamamos ahora. Porque aquí se empezó ya a implementar que las carrocerías de los coches se desplazaran automáticamente, que las piezas que desmontamos se colocaran mediante un robot automatizado en las gradas donde se almacenan, que los puestos fueran ergonómicos, es decir, todo en su conjunto ha sido realmente innovador. Y si tuviéramos que señalar algún logro, por ejemplo, de lo obtenido hasta ahora,
A mí me gusta siempre acordarme de aquellos que han utilizado un motor de los que hemos recuperado para poder sustituir el motor gripado de su automóvil, porque en muchos casos esos vehículos hubieran acabado achatarrándose. El precio de los motores nuevos a menudo es superior al valor residual de ese coche. Y mediante el empleo de un motor recuperado, probado y garantizado, hemos evitado la construcción o producción de un vehículo nuevo. Eso claramente es bueno para el medio ambiente, pero es que además es bueno también para el cliente, que a lo mejor no podía hacer frente a la adquisición de un vehículo nuevo. Los beneficios que aporta la economía circular a la producción es que son enormes, son muy variados, ¿no? Desde que, o sea, se eliminan los residuos o se reducen. Se promueve el uso de materiales renovables, ya sea de materiales como de energía también. Se eliminan tóxicos del sistema. Esto todo hace que los sistemas productivos sean más competitivos porque reducen costes, pueden incluso llegar a mercados nuevos que antes pues tenían cerrados. Es decir, son muchos. Lo que sí que está claro es que la gestión de los residuos es un punto clave en todo este sistema, ¿vale? Pero entendiendo el gestor de residuos como aquel proveedor de materiales a la industria, materiales recuperados, reutilizados, y no un simple figura que para deshacerse de los desechos, ¿no? Esto implica que el gestor de residuos tiene que establecer unas relaciones muy íntimas con sus clientes, con las empresas, con los que están generando el residuo, para poder maximizar la recuperación de esos residuos, para que además sea que tenga beneficio para la propia empresa y para que tengan la calidad que necesita el mercado para poderlos reintroducir y encima a precio competitivo. MAFRE actúa en diferentes frentes para impulsar la economía circular, ¿no? Empezando por lo más próximo, por CESBIMAP. Nosotros hemos impulsado siempre la reparación en lugar de la sustitución y hemos enseñado a los más de 2.000 talleres que hay en España concertados de MAFRE y en otros países a cómo realizar procesos de reparación que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, enseñamos a cómo dosificar exactamente la cantidad de pintura que necesitas para la reparación, de tal manera que no haya desperdicio. Enseñamos a pintar solo una parte de una pieza, en lugar de la puerta o el capó entero, sabiendo que no va a haber diferencias de tono de color entre las partes pintadas y no pintadas. A proteger las zonas que hay alrededor con la menor cantidad posible de metros cuadrados de papel de protección. O a utilizar algunos que sean de tipo reutilizable por ser plásticos. Por otro lado, en CESBIRECAMBIOS estamos trabajando ya con algunos fabricantes de automóviles en darle un segundo ciclo de vida a las baterías de los vehículos eléctricos que acuden accidentados a nuestras instalaciones. Pero en la sede, en Majadahonda, en MAFRE, hemos instalado paneles fotovoltaicos que ya están suministrando una parte importante de la energía que consumimos. Pero al final todo eso serían actuaciones de MAFRE y no sería justo no señalar también la actuación que tenemos los propios empleados en todo esto, porque hemos aprendido y hemos interiorizado el cómo cambiar nuestras botellas de plástico para beber agua por botellas de vidrio reutilizado y reutilizable, a rellenarlas en las fuentes de agua que hay en los pasillos, a integrar las tazas de café y las cucharitas que son biodegradables, a reducir nuestro consumo de fotocopias, a tomar notas en papel reciclado, a reducir al mínimo los desplazamientos cuando lo puedes sustituir por una videoconferencia. En ese sentido, desde luego, el confinamiento nos ha pillado ya muy entrenados. En ese sentido, yo creo que todos los empleados somos conscientes de la parte que nos toca en todo este reto medioambiental que se ha planteado MAFRE y que debería de permitirnos que en el año 2021 todas las instalaciones de MAFRE en España y Portugal fueran neutras en carbono y para el año 2030 lo fueran todas las del grupo en el mundo. La implantación de la economía circular requiere de un cambio cultural. O sea, el reto es cultural, no tanto tecnológico. Y ya sabemos que los cambios culturales requieren tiempo, no se hace un día para otro, ¿no? Tenemos que cambiar esta manera en que producimos y consumimos las cosas. Y tenemos que cambiar la manera de relacionarnos, porque tenemos que hacerlo en forma de sistema, de conjunto, ¿no? Ya en los años 70 se veía claramente las necesidades de hacer un cambio por las consecuencias de la actividad industrial, las consecuencias ambientales, ¿no?
En los años 80 se pone de manifiesto, en los años 90 ya es una urgencia, con lo cual ahora ya estamos fuera en tiempo de descuento. De hecho, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático solo nos da una década, 10 años. La pandemia en la implementación de la economía circular ha influido, no mucho, pero por un lado lo que ha puesto es de manifiesto los problemas ambientales de nuestra actividad industrial nos ha acercado y los ha puesto más evidentes. De todas maneras, creo que los gobiernos han desaprovechado la oportunidad que esta crisis ha ofrecido para acelerar la implementación de criterios de economía circular. Por ejemplo, las ayudas que la Unión Europea ha dado a los Estados miembros no las ha ligado a ninguna estrategia de mejora en el uso de los recursos, ¿no? Podían haber hecho mejoras en el tema del reciclaje, el vincularlos a fomentar las energías renovables, eliminación de los tóxicos, y no lo han hecho. Y es una pena porque han desaprovechado la ocasión. Yo creo que la pandemia ha sido en gran parte nociva para la implantación de la economía circular. Después de años insistiendo, por lo menos aquí en España, en la necesidad de ahorrar agua, por ejemplo, hemos pasado a lavarnos las manos cada 2 por 3 compulsivamente durante ratos largos, a ducharnos varias veces al día, a ponerte gel hidroalcohólico en las manos sin necesidad, porque no has tocado nada desde la última vez que te lo pusiste, pero solo porque tienes ahí a mano un bote te echas un poco en las manos. Yo creo que todo eso, unido a que empezamos a consumir nuevamente incluso la comida en formatos no reutilizables, sino desechables, para no tener que lavar nada de lo que hemos podido contaminar durante nuestra comida, todo eso es muy negativo, es muy nocivo para la implantación de la economía circular. Pero por otro lado, también hemos visto cómo en zonas donde ha habido una interrupción brusca de la actividad industrial, se ha producido una recuperación muy importante de la fauna y de la flora local, y eso lo hemos podido ver en televisión en diferentes zonas del mundo, ¿no? Yo creo que cuando todo esto pase, que pasará, si volvemos a empezar la actividad de una manera un poco más progresiva, un poco más consciente y siendo más respetuosos con el medio ambiente, habremos conseguido algo importante y además los resultados se van a ver de manera clara. Las acciones que individualmente podemos hacer para movernos hacia la economía circular son varias, ¿no? Pero yo creo que la más importante es, la primera, ser conscientes de los impactos que nuestras acciones tienen. Pues no es lo mismo comer carne que ser vegetariano. No impacta lo mismo viajar en avión que ir en bicicleta. Y no es lo mismo comprar un producto envasado que un producto a granel. Luego tenemos que ser súper activos también en la búsqueda de esta información, ¿no? Ya sea en los supermercados, en las oficinas de atención al consumidor. Porque una vez que seamos conscientes y formados, entonces podemos elegir a la hora de hacer nuestra compra y premiar a aquellas empresas que realmente ya estén trabajando en estos campos, ¿no? Y esta es la mejor manera que podemos contribuir hacia la economía circular. Yo creo que hay muchas acciones que podemos tomar, pequeñas acciones, a título individual, tanto en casa como en la oficina, por impulsar la economía circular. Hemos hablado de algunas de ellas, pero si tuviera que elegir alguna, creo que la fundamental sería el intentar inculcar en nuestros hijos, en las generaciones venideras, la importancia de empujar la economía circular y de respetar y cuidar el medio ambiente. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad el enseñarles a preservarlo y además que entiendan que sí se puede.